¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy Jesse Garrett y hoy en esta nueva oportunidad vengo a traer un tutorial sobre cómo poner YouTube en nuestra página de Facebook. Es decir, eso solo se puede hacer, bueno, el método que les voy a enseñar solo se puede hacer en la fanpage de Facebook, es decir, las que le damos me gusta obviamente. En pantalla estamos viendo un ejemplo de cómo va a quedar, cómo sería el resultado final. Así que si les gusta, los invito a que sigamos con el video. Bien, para empezar, lo que haremos será dirigirnos a nuestro Facebook. Y una vez en él, lo que haremos será escribir YouTube Tab. Bien, nos saldrán aplicaciones. Usaremos la siguiente, es esta, la cual contiene el fondo rojo y solo las letras blancas. Estaré dejando el enlace en la descripción del video para quienes de pronto no la encuentren o no la puedan usar. Bien. Aquí vamos a seleccionar la página a la cual vamos a agregar esto. En mi caso va a ser a Jesse Garrett, que es mi página oficial, y vamos a agregar pestaña de página. Bueno, nos dice que se está dando, que esperemos 5 segundos y listo. Como podemos ver, aquí ya nos aparece, pero todavía no está configurado. Vamos a configurarlo. Segundo paso, configuración. Bien. La configuración es sumamente fácil. Ya una vez instalado el juego anterior, lo que haremos será configurar. Vamos a ir a aplicación setting. Y aquí donde está de oficial Facebook, borraremos esto y vamos a poner el nombre de nuestro canal, es decir, el enlace de nuestro canal. Bueno, pues algunas personas creo que eso se les dificultará porque hay una nueva política de YouTube, la cual para tener un slash, es decir, un enlace del canal, tienen que tener más de 500 suscriptores. Estuve viendo hace poco y creo que es una novedad que ha implementado, que pues no sé si ayuda o perjudica, pero es una política. Así que bueno, si ustedes no han podido establecer una URL fija a su canal, pues copien la ID, que son unos números predeterminados que generalmente salen, y miren si les sirve. No les aseguro y pues no por eso es que me vayan a dar un dislike, ¿no? Simplemente les informo y bueno, prueben y antes me avisan por favor en la caja de comentarios. Para quienes ya tengan una URL fija, simplemente la escriben aquí, en mi caso es de Segarred. Y bueno, si desean cambiar la apariencia del tema, pueden poner like o dark. Generalmente la dejo en like y sub setting para guardar los cambios. Bien, aquí carga y bueno, como podemos ver, ya salen los videos de mi canal. Y bueno, algo que me gustó es que se ve muy agradable. Aquí se podrán suscribir a nuestro canal quienes no lo hayan hecho. Así que pues les invito a que se pasen por mi página de Facebook y quienes no lo hayan hecho se suscriban a mi canal. Se me olvidaba algo para que se vea mucho mejor, es irnos a más, administrar pestaña. Y bien, esta de Facebook la vamos a arrastrar por encima de fotos. Antes de información, vamos a dar guarda. Quedará centrado y pues a mí, en mi opinión, se ve mucho mejor. Espero para ustedes también lo sea. Espero les haya servido, espero les haya gustado mucho. Esto es un sencillo tutorial, pero pues muchas personas quieren aprender, no saben o quieren recordar. Así que bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo. Cualquier duda, sugerencia, comentario, no olviden dejármela en la descripción del video o contactarme en mis redes sociales como Facebook, Twitter o Skype, o por aquí mismo por YouTube, y con mucho gusto les estaré ayudando. Yo soy Jesse Garrett, a su disposición, y hasta la próxima.